Comenzamos a desarrollar la información que tiene que ver con la nota que registramos en el día de ayer referido a las últimas novedades comunales que la brinda la presidenta Cecilia de Francesco. Hay semanas más intensas, semanas menos intensas de trabajo, Cecilia, y hoy, si bien hay novedades, no es tan cargada la agenda como en otros fines de semana que te entrevistamos. Bueno, en primer lugar, fue una semana, como vos decís, un poco más tranquila que la semana pasada, porque la semana pasada estuve en Buenos Aires el jueves y viernes haciendo negociaciones por el tema por FESPAL, y bueno, donde nos recibieron muy bien. Fue declarada de interés nacional. Cuando estábamos allá, ya habían enviado la nota, llegó a Chavás la nota donde manifestaban la declaración de interés nacional. A su vez, visitamos el Ministerio de Desarrollo Social, donde nos decían de que, bueno, si bien no van a participar, pero la noticia era por algo bueno, porque nos decían de que FESPAL ya es una marca registrada y que ya había llegado mucho más lejos de lo que ellos pretendían en su momento, y donde, bueno, la función del desarrollo social era otra. Entonces, bueno, entendimos, y de ahí tuvimos una audiencia en el Ministerio de Agricultura donde sí comprometieron su presencia, su apoyo, bueno, quedaron en confirmar. ¿Eventualmente con algún stand o otra forma de apoyo? Ellos hablaban de, bueno, dicen que puede ser a través de un stand o bien era con un móvil. Creo que el móvil, justo está en Mercolactia y al móvil no le van a dar los tiempos para venir, pero bueno, si no, a través de un stand. Quedaron en confirmarlo. También nos atendieron en el Ministerio, fuimos a Cultura, y donde nos manifiestan que sí va a haber un espectáculo. No nos dieron nombre, porque si bien yo le manifestaba de que el tiempo que falta es muy poco y que me quería saber una respuesta concreta, para ellos falta mucho. Manejamos otros tiempos y estaban con otros espectáculos esos días. Así que bueno, las noticias son muy buenas. Y en la otra semana, la semana pasada, había participado también de la reunión de plan estratégico de la provincia en la ciudad de Carcarañá, donde bueno, fuimos también con el ingeniero Busilachi y hablamos con María Pía Celayeta, que es la secretaria de Girardi, el Nodo Rosario. Y nos preguntó cómo estábamos con FESPAL. Bueno, también yo tengo muy buena relación y le propuse presentar FESPAL en la en Rosario, en la Casa de la Gobernación, y nos confirmaron la fecha para el jueves 26 al mediodía, y que con la presencia de Bonfatti ahí en la sala. Hablábamos también en la introducción del tema de seguridad, que no hay novedades puntuales, pero hay algunos movimientos. Sí, en realidad, bueno, habíamos tenido una reunión con la diputada Miriam Sinali, donde había estado también Osvaldo Salomón, y habíamos hablado con el jefe y el subjefe de policía, preocupados por la seguridad del pueblo, bueno, y viendo cómo podíamos darle soluciones a la problemática que la gente manifestaba. Y ellos nos habían propuesto hacer un plan de trabajo distinto, donde la policía tenga más presencia, esté trabajando codo a codo con la institución. Bueno, habíamos organizado la reunión de junta comunitaria y a su vez se organizaba una departamental en Casilda. Acá en Chavás también nos había comprometido la asistencia el senador Rosconi. Y bueno, justamente esta mañana me entero de que hubo una designación y que cambian al jefe hoy a las 3 de la tarde. Me invitan a un cambio de autoridades a las 3 de la tarde. Pero igualmente, el señor que asume como jefe es González, que era el subjefe y que también participó de la reunión. Así que, en principio, seguiríamos como estaba pactado para el día martes. También en el orden específico de la organización comunal, ¿ha habido alguna modificación por razones personales en la tesorería de la comuna, no? Sí, bueno, nos llamó la atención, con sorpresa recibimos la renuncia de Lorena Guedón, que ella era tesorera de esta comisión. Bueno, manifiesta que por razones personales, un embarazo, necesidad de hacer reposo, y que va a seguir trabajando con nosotros, pero no como tesorera, porque es una función muy importante y que demanda mucho tiempo. ¿Estaría ya designada la reemplazante? Sí, la reemplazante es Laura Temperini. También, bueno, en algunos medios, puntualmente en Milenio, salió la confirmación que ya se sabía de la donación de las 8 hectáreas de las hermanas Garreta a la comuna con un fin específico, que cómo está trabajado hasta ahora, si bien fue muy reciente, ¿no? Sí, bueno, ellas lo manifiestan en cuanto al agradecimiento que tenían hacia la comuna, hacia el pueblo de Chavás, y la necesidad de que estas hectáreas formen parte
de la localidad. Bueno, ellas se sienten, siempre tienen un amor hacia los animales y ellas pretenden de que una parte del predio sea utilizada para la protectora. Obviamente que son 8 hectáreas y que es mucho, pero hay que hacer un trabajo tranquilo, despacio y bueno, de cara al futuro y planificando distintas cuestiones. Pero obviamente que como ellas van a seguir viviendo en el campo y mientras ellas tengan vida, el predio es de ellas, así que hay que trabajar con mucho cuidado y bueno, conteniéndolas y adelante en la tarea que consideremos más necesaria. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. Chavas 2012. 11, 12 y 13 de mayo, la 12ª edición de FESPAL, Ruta 33, Centro de Chavas. 500 expositores, entrada gratis, pymes y microemprendimientos. Vení a Chavas, visitala. Comercio e industria. Feria y seminarios de producciones alternativas e intensivas. Artesanos. Espectáculos. Elección de reina. Patio de comidas. Juegos infantiles. Chavas, Santa Fe. 80.000 visitantes. FESPAL 2012 en Chavas.